Bueno, yo les prometo durante este gobierno solucionar todos los problemas de seguridad del sector. Yo voy a pagar mi recibo, pa. Yo también, vea. Bueno. Venga, no asaren mis pequeños polluelos, bajen ni a la espuma que nosotros le vamos a pagar todos esos recibos. Usted sabe que yo ando en billetado. Usted sabe que la gente no se puede estarle prometiendo mentiras. ¿Cómo así? Si yo necesito también mandar a mi hija a la universidad. Nosotros no podemos prometerle a usted. No va a ser que yo le voy a dar una beca por 15 años a su muchachito. ¿Usted cree que esté fiado o no? Cuando ella está enredando a la gente, más bien, ¿qué hacemos? Que la gente no quiere copiar los códigos. Primero, no va a ser que ya tengo todo controlado. Ya viene la gente. Con ustedes, DJ Marlon Son y Sabor. ¡Que lo que pasa aquí! Mi primera, estos morochos le gusta el guaguancó. No, señor, ¿usted cree que yo y esos políticos baratos? Esto es una campaña seria, hágame el favor. Usted quiere ser. Bueno, págame el show. Usted sabe que eso era fiado. Bueno, usted prometiendo cosas que no tiene, ¿sí ve? Es que cuando ganemos, que le vamos a pagar. Usted sabe que si ganamos, le hago operar el labio. La mayoría de los jóvenes hoy en día toman decisiones para encajar por falta de identidad, impulsados e influenciados por otros y hacen cosas que no quieren hacer. Tú eres el único responsable de las consecuencias. Por una decisión, una jovencita le cambia la vida a los 13, 14, 15, 16 años, un embarazo que no esperaba. Por una decisión, te toca asumir un rol que no era para ese momento, por una decisión. Estamos participando por el fondo Valleín Mi Emprendimiento y merecemos ganar porque nuestra Academia de Artes está enfocada en transformar desde el ser. Sabemos que a través de la música, el teatro, las danzas, lograremos generar un impacto positivo en los jóvenes para que ellos encuentren una alternativa diferente para alcanzar sueños y metas alejados de la violencia. Antes de formar artistas, formamos personas. Estamos comprometidos con los sectores más vulnerables, donde quizá nadie quiere entrar, donde quizá la gente no ve oportunidades, pero sabemos que es ahí donde hay demasiado talento. Por eso queremos llevar oportunidades, porque nos sobra corazón.